una falta de coordinación entre el presidente de la República y el economista Ramiro González. Presidente de la República hace unos 8 o 15 días ordena la alza de $57 a los jubilados. Pero aquí hay que entender que nos darán en el mes de agosto posiblemente la diferencia que ya nos alzaron en enero. Es decir, un ejemplo, si por ejemplo un jubilado se subió el 4.3% y tiene $12 de alza, el resto hasta completar los $57. Luego después tenemos que explicar que el presidente ha ordenado, pero Ramiro González dice, es una alza muy ligera, porque queremos que se reforme el artículo 11 de la nueva ley del Seguro Social, que desgraciadamente está empantanada en la Asamblea, por cuanto, como ustedes conocen, la ciudadanía conoce la ley de comunicaciones y la ley de educación superior. Aspiramos de que se sensibilice el señor arquitecto Fernando Cordero y pase a estudiar la reforma de la nueva ley del Seguro Social, sobre todo el artículo 11, que garantiza y dice que se alcen las pensiones a los jubilados cada año de acuerdo al presupuesto económico del Seguro Social, más no como hoy se dice, se alza a los jubilados de acuerdo a la inflación.